Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Ministerio de Gobernación, que ejecuta las órdenes de la pareja de dictadores, eliminó la personería jurídica de Visión Mundial y 23 ONGs más que desarrollaban proyectos de gran impacto en Nicaragua. El MIGOP canceló la personalidad jurídica de 12 ONGs y disolvió voluntariamente a otros 13 organismos de acuerdo con un par de resoluciones ministeriales publicadas en la Gaceta de este lunes 6 de noviembre. Entre los organismos disueltos voluntariamente destacan American Nicaraguan Foundation, Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense y Visión Mundial de Nicaragua, los cuales desarrollaban proyectos de gran impacto en el país. Las disoluciones están ocurriendo en su mayoría por inactividad y falta de fondos para ejecutar sus proyectos, asegura el MIGOP. Pero en la realidad es que esta institución en paralelo ejecuta cancelaciones de personerías jurídicas e impone trabas a los organismos, los que les impide operar en el país, según han denunciado miembros de varios organismos. Los complejos judiciales de los departamentos del país sufren también la embestida de despidos por parte de los dictadores Ortega y Murillo. Tras la destitución del Poder Judicial de Alba Luz Ramos, el régimen sandinista continúa volando cabezas en ese poder del Estado, y sus tentáculos ya alcanzaron a los complejos judiciales de algunos departamentos. A eso de las 11 de la mañana de hoy, el exfuncionario de la Corte y abogado Yasser Morazán confirmaba que el régimen había embestido al juzgado de ese departamento, y fuentes cercanas a este poder del Estado dijeron bajo anonimato a Darío Medios que la barrida de la dictadura había llegado a los juzgados de Ocotal, donde también hubo despidos de jueces y otros funcionarios. Y el régimen de Daniel Ortega se excluyó de cumbre con Biden por defender su relación con Rusia y China. Nicaragua se autoexcluyó de la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica por poner en primer lugar su relación con Rusia y China, así lo confirmó el economista Manuel Orozco a Darío Medios. Nicaragua se autoexcluyó de esta iniciativa y de otras más. Decidió no ser un socio para la competitividad y frente a su radicalización, que incluye estrechar su relación con Rusia y China, solo busca garantizar ir a la cola del cambio global, dijo el también analista político. Joe Biden convocó el pasado viernes a líderes de países de toda América en Washington con el fin de discutir el fortalecimiento de las cadenas de suministro, abordar cuestiones migratorias y hacer del continente americano la región más competitiva económicamente del mundo. Ya se sabe que Ortega prefiere defender una amistad con China y Rusia y dejar en la cola a Estados Unidos, país que ha sancionado a sus funcionarios por cometer violaciones a los derechos humanos. Y cambiamos totalmente de temas. Un orgullo nicaragüense es Elio Gutiérrez, un artista que ganó el Premio Internacional de la UNESCO por su obra El Hombre Pez. Nicaragua no deja de sorprender al mundo cuando de talento se habla, y muestra de ello es Elio Gutiérrez, un artista contemporáneo con diseños originales, ganador del Premio Internacional de la UNESCO por su obra El Hombre Pez, y condecorado con la Orden Rubén Darío en Nicaragua, entre otros galardones por su inigualable talento. Sus obras en barro se exhiben en las sedes de la UNESCO en Francia, Estados Unidos, en el Vaticano y en museos de Dinamarca, Finlandia y Estonia. Si deseas apreciar las obras de arte en barro, puedes visitar Galería Hombre Pez, ubicado de la Alcaldía de San Juan de Oriente, Nicaragua, 50 metros al este, o contactar al celular 8438-8329. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de deportes de Darío Medios Internacionales hablaré sobre el despegue de la Liga Profesional de Béisbol en Nicaragua y lo extraño que el Boer se ha quedado sin público, abandonado. Los aficionados del conjunto capitalino tienen rato de
haberse desaparecido del estadio que luce y tiene todas las comodidades en Managua, pero curiosamente hay varios factores que podrían explicar este asunto. Uno, el aburrimiento porque se presenta el mismo espectáculo, los extranjeros no tienen gran calidad, además es una liga sin identidad porque hay jugadores que en el Pomares están con equipo, en la liga profesional están con otra y quizá eso pues no lo ven correcto los aficionados. Pero también está el factor político. Todos conocemos que desde ahí se le disparó a los jóvenes de la uni, a los estudiantes, y eso ha afectado enormemente al estadio. Ya no es lo mismo ir a ver jugar pelota a ese estadio Denis Martínez, que fue inaugurado en el 2017, pero afectado por la crisis del 2018. También les platicaremos cómo el conjunto del Real Estelí ha vendido tan rápido los boletos para el juego de ida contra la Liga Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana de Fútbol. Se vendieron 3.000 boletos en 16 minutos el día de hoy. Imagínense cómo está la gente desesperada por ir a ver el partido del Real Estelí. También lo sorpresivo, un hondureño gana un guante de oro en el béisbol de Grandes Ligas. Esto y mucho más en el programa de deportes de Darío Medios Internacional. Los espero. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel, y mientras tanto nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Más de 6.000 migrantes nicaragüenses salen en la caravana más grande del año desde el sur de México. Unos 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron este domingo caminando en una nueva caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 personas en movilidad que esperan posibles beneficios del diálogo con autoridades migratorias este lunes. Julio Lorenzo, migrante de Nicaragua, sostuvo que llevan días esperando en Tapachula y ahora que salió la caravana, es caminar y buscar una mejor calidad de vida. Esta es la segunda caravana de migrantes, pero será la más difícil porque tendrá que caminar 50 kilómetros en un solo día, aunque algunos grupos han considerado hacer descansos y otros prefieren avanzar. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @DarioMedios. Estamos en Instagram como DarioMedios-Nick. Síguenos en Twitter como @DarioMedios.ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web DarioMedios.com. Estuvo con ustedes Ciris Castillo y nos vemos en una nueva edición.